Muy buenos días, David Obedo. Muy buenos días, David Obedo. Buenos días. Bien, se recuerda que el día de ayer eh, quedamos introduciendo lo que era el tema de las técnicas de conservación de los suelos. Sí, sí estuvimos viendo lo que era la erosión, el suelo y su erosión. Bueno, el día de hoy vamos a abordar lo que son las técnicas de conservación de los suelos. Pregunto, ¿cómo es posible que nosotros prevengamos la erosión de lo, del suelo? Que, que no resulte en una erosión de tipo <coughs> hídrica y eólica. Recuerde que la hídrica tenía tres: la pluvial, la fluvial. fluvial y la glacial, y en la e eólica era la eólica, que era el agente causante era el viento, y en las otras el agente causante era el agua. Bueno, ¿cómo podemos prevenir? Pues eh, implementando lo que son técnicas de conservación de los suelos, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer para prevenir la, la erosión, prevenir técnicas que ayuden, eh, por, perdón, practicar técnicas de prevención que nos ayuden que nos ayuden a prevenir la erosión de los suelos. Entonces decimos que la erosión es uno de los problemas ambientales que más preocupan a la población. Una vez que la erosión ha alcanzado el punto culminante de su evolución es prácticamente irreversible a escala humana. Cuando los suelos presentan problemas de erosión debido al agua el, al, y al viento o a las malas prácticas agrícolas, porque se recuerda que mirábamos una imagen donde salía de que el uso de la maquinaria pesada, el pasto intensivo de que las plantas, perdón, los animales pisoteaban el suelo, eso era parte de que agente causante de la erosión del, del suelo. Y el uso de plaguicidas también. ¿Se recuerda? Sí. Bueno, loco, copiamos lo que es el tema y copiamos estos tres conceptos. ¿Está bien? Sí. Vamos pues. Muy bien, David, veo que ya finalizó. Bueno, dentro de estas técnicas de conservación de los suelos tenemos lo que son las terrazas, así como esta imagen. ¿ve? Son, son plataformas en forma de escalera, así como de escalinata, donde se realizan cortes y rellenos de tierra para sembrar cultivos. Usted ahí sembra cultivos, como mira aquí los árboles, ¿ve? y están separados. Entonces, eh, este sistema de terraza lo, lo, lo utilizaban lo que eran los incas va a evitar los derrumbes en estas pendientes. De ahí están lo que son las barreras vivas, que son filas amplias de cultivos sembradas en curvas de nivel. Son útiles para detener el impacto del agua sobre el suelo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se siembran o ciertas plantas en una línea aquí. Entonces, esa, esas plantas, por, por eso son barreras vivas, van a detener que van a detener el impacto del agua ahí. Entonces, ellas van a absorber el agua. O en las carreteras, si usted se ha fijado, cuando viajan en las carreteras ponen lo que son los muros de piedra, que son muros que se elaboran a base de piedra para detener el agua. Y están los canales de desagüe, que estos se utilizan más en los valles. Son canales que se utilizan para desviar el agua de las lluvias hacia lugares donde estas no puedan afectar el suelo. Por lo general, estos canales se hacen que vayan a dar a los ríos. Vamos entendiendo hasta ahí estas cuatro técnicas de sí. conservación del suelo. Bueno, las copiamos, por favor. Y Ok, ahora necesito que copiemos aquí donde las prácticas agrícolas que protegen el suelo. ¿Cuáles son las prácticas agrícolas que nos van a ayudar a conservar el suelo? Bueno, evitar que el ganado pase demasiado tiempo en el mismo potrero, o sea, estarlo cambiando, hay que alternarlo. Fertilizar el suelo con elementos nutritivos para mejorar su nivel de producción. ¿Cuáles son esos fertilizantes nutritivos? El mismo estiércol de las vacas. Ese es un, un, un abono muy orgánico. Sembrar, sembrar plantas. Permítanme. Se mira ahí. Sí. Ok. Sembrar plantas con propiedades específicas como la, las leguminosas que fijan nitrógeno en el aire reducir la producción de basura e implementar el reciclaje. Esas son algunas técnicas de que usted puede hacer como prácticas agrícolas que van a proteger el suelo. Bien, lo copia y luego continuamos. Muy bien, este estamos a, estamos hablando de lo que son los tipos de bosques ya, porque ya pasamos con lo que son las técnicas de conservación de los suelos. Ahora pasamos a hablar de lo que son los tipos de bosques. Bueno, primero debemos definir qué es un bosque. Decimos que es una extensión de terreno cubierta de árboles, donde van a vivir diferentes especies de animales. O sea, vamos a encontrar una variedad de animales, también una variedad de plantas, y están formados por diferentes estratos. Asumo que ya copió el tema y el concepto. Sí. Ok, entonces decimos que esos estratos, tenemos los estratos aquí, ¿verdad? Iniciamos con el estrato más bajo, que es el edáfico. Aquí es la parte del suelo que está ocupada por las raíces, que son estas, ¿Qué? por las raíces y las plantas donde viven animales, bacterias y hongos. Aquí se forma el humus. O sea, el humus es la parte nutritiva de las plantas, perdón, es la parte nutritiva del suelo, es donde están todos los nutrientes en el suelo y ese humus lo absorben las plantas convirtiéndolo en nutrientes para ellas. Bueno, está el, después del estrato edáfico, que es el más bajo, está el arbustivo, el arbustivo que sería por aquí. ¿ven? Acá. Presenta crecimiento de arbustos y está habitado por animales similares, similares a, lo, a los del estrato herbáceo. Ese es el estrato arbustivo. O sea, los arbustos, que son pequeños, no tan grandes. Luego del estrato arbustivo, tenemos lo que es el estrato herbáceo. Es el área ocupada por las hierbas. Habitan insectos, reptiles, aves, herbívoros y depredadores y carnívoros. Aquí ven, ¿eh? en esto. Aquí están los animales. Esto, hombre. Y aquí están las aves. Entonces, de aquí a aquí es el, el estrato... Herbáceo. Por último está el estrato arbóreo, poblado por árboles y gran cantidad de insectos, reptiles, aves, mamíferos, arborícolas. Y por ejemplo, tenemos el mono, mire, en lo más alto del estrato arbóreo, o sea, en un árbol y también las aves. Y los animales que puedan subir ahí, como ser el león, que este es el león y el tigre se pueden subir a los árboles. Esos son los estratos dentro del bosque. O sea, lo que, quiere, lo que usted quiere, lo que se busque, identifique que en cada parte de las plantas, o sea, a los niveles del, de los árboles, va a vivir o se va a convertir en el hábitat de un animal. Por ejemplo, si la, el ave baja aquí, al anda caminando, se la van a comer. Es obvio, obvio que se la van a comer es el, el, el lugar donde ella vive en lo más alto de los árboles y siempre estando alerta. Igual los, un, los animales que andan aquí, hay unos que, como el conejo, que hacen madrigueras, o sea, hacen hoyos en la tierra y ahí ellos viven. Pero son hoyos que no deben ser tan grandes porque si no puede entrar lo que es un león, un tigre, un zorro, aunque los zorros buscan la manera de ingresar a esas madrigueras. Las serpientes se les cuelan y se las comen a los, a los conejos. Y a los ratones, esos son los principales alimentos de las serpientes en la selva. Bueno, lo vamos copiando, David Oed. Sí. sí, bueno. ¿Finalizó, mi amigo? Sí. Ok, avanzamos, pues. Luego tenemos que lo, los bosques, según su origen, se pueden clasificar de la siguiente manera: un bosque primario o bosque antiguo, que está formado por la primera vegetación y no ha sido modificado por las personas. Se caracteriza por, ten por tener un dosel muy frondoso. O sea que aquí usted no va a ver que haya mucha mano de las personas en el bosque primario, sino que se mantiene tal y como ha estado a lo largo de, de su existencia. Ya en el bosque secundario sí se origina de un bosque primario, o sea de este, pero aquí hay modificaciones, ha sido destruido ya sea de forma natural o artificialmente. Cuando se refiere a de forma artificial es que nosotros lo hemos dañado. Por ejemplo, usted va a ver Aquí en la Tigra, que en la Tigra eh, es como un bosque por decirlo así, y ahí hay bastante, bastante destrucción, hay bastante modificación porque ahora ya están construyendo casas ahí. Entonces, ese ya es un bosque secundario porque ya se empieza a percibir la que lo que es la deforestación. También estos bosques secundarios pueden surgir de la deforestación y que de ahí se, hay una recuperación natural, o sea, empieza a volver a tomar lo que es la, las plantas. Empieza a haber más plantas porque lo estamos fo forestando, lo estamos queriendo recuperar. Bueno, igual lo copiamos. Levante la mano, por favor, cuando ya finalice para ir avanzando. ¿Listo? Sí. Bueno. Muy bien, David. Obed. De ahora bien, aquello era según su origen, ¿verdad? Ahora de acuerdo con el número de especies que, que pueden a, habitar o la biodiversidad que este, existe en esa vegetación, o sea, en el bosque, se va a clasificar de la siguiente forma. Vamos a tener el bosque de coníferas, que predominan lo que son los pinos o los árboles de cono, o sea, los de conos, los que tienen aquí, ¿eh? Una punta y de ahí baja todo el, el 12 aquí tenemos los pinos honduras tiene bastante abundancia de bosque conífera porque la mayor el mayor árbol que predomina en los árboles en los bosques de honduras perdón el, el árbol que mayor predomina en los bosques de honduras es el pino de ahí está lo que es el bosque lluvioso, que presenta abundantes precipitaciones durante todo el año, tiene abundantes especies vegetales y animales. Este bosque lluvioso podría ser aquí el de la mosquitia, son unos árboles enormes y presenta una gran biodiversidad de animales y de vegetales bajo esas plantas. De ahí el, el bosque boreal o taiga, que tiene especies... En, Permítanme que no miro aquí porque no me dejan ver. De... Ah, tiene especies perennes y con hojas en forma de aguja. Coníferas como el pino y el abeto. Entonces, también este bosque boreal forma lo que son los pinos, pero esto se da más así como en, en aquellos lados de los polos. En los polos, en, los, en el polo norte, ¿eh? o sea, en, el, en la parte norte de Canadá, de Europa y de Asia que hay lagunas ahí, usted mira los pinos bien formaditos y al fondo o se mira lo que son las montañas llenitas de nieve, así como en la imagen. De ahí está el bosque caducifolio, que predominan los árboles latifoliados como el abedul, el arce, el castaño y el roble, que pierden sus hojas en el otoño, como lo muestra en la imagen ocupan las grandes extensiones en el continente de Europa, Asia y en el este de Norteamérica. O sea que aquí nosotros no miramos este tipo de bosque. Por eso es que en estas partes de aquí, de Europa, Asia y en la parte de este de Norteamérica, usted mira muy bien cuando se marca lo que es el otoño, porque este, este tipo de plantas nos van indicando. Luego tenemos lo que es el bosque templado. El bosque templado predominan árboles como el abedul, que es este también, y el roble, que también está acá, eh, en el bosque caducifolio, Pero tiene un clima templado y que es dominado con plantas con flores. Todo este tipo de bosques presentan variedad de plantas. Bueno, igual lo copiamos y ya cuando copiamos esto... Lo copiamos y cuando finalicemos pasamos al siguiente espacio. ¿Ok? Sí. Bien. Pilas, pues. Muy bien, David. Con eso vamos a finalizar entonces lo que es el espacio de ciencias naturales por el día de hoy y por esta semana. Pues ya finalizamos con lo que es el espacio de ciencias naturales, correcto. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente.